Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Felices de poderlos recibir un día más en tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida. Como siempre, mandando un saludo con todo nuestro cariño a nuestro Piedras Negras y también a la capital del estado, a Saltillo, que nos ven allá a través de Telesaltillo. Estamos listos con un programa que nos va a servir mucho, con un programa en el que vamos a empezar a entender un poquito más sobre este tema. Vamos a hablar sobre la diabetes. Está con nosotros la doctora Denise Peña Chávez, pero antes de presentarla, vamos con la frase del día de hoy. La diabetes, ante ella, actitud positiva. Está en tus manos controlarla. Come y vive sano. Tenerla controlada te dará una mejor calidad de vida. Muchas veces hemos escuchado de personas, de parientes, de familiares, de amigos con los cuales padecen de esta enfermedad y en ocasiones no le dan la atención adecuada. Hemos hablado en programas anteriores también sobre este tema y también sabemos que lo que más necesitamos pues son los buenos hábitos, una alimentación sana, el ejercicio, obviamente medicarte, estar cuidado, tener tu médico de cabecera. El día de hoy está con nosotros Denise Peña Chávez. Me voy a atrever a leer su currículum porque es la primera vez que está aquí con nosotros en el programa y espero no sea la última. Y nos dio el sí, así que estamos fascinados de tenerla aquí con nosotros porque vamos a hablar sobre este tema. Denise, ella es médico especialista en medicina interna, egresada de la Universidad de Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Hospital Ángeles Lomas. Su experiencia laboral en el Hospital Clínica y Farmacia Médico, Salud Ocupacional, médico internista también hasta en la actualidad, Hospital Ángeles Lomas, CAIPADI, Centro de Atención Integral a Pacientes con Diabetes también, maestra de pregrado, hematología y endocrinología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su formación académica, certificación de medicina interna por el Colegio Mexicano de Medicina Interna, Hospital Ángeles Lomas, marzo 2012, Universidad de Monterrey, San Pedro Garza García. Tiene educación, pues obviamente sigue continuando con su educación, tiene el diplomado en educación en diabetes, diplomado en inmunología y nutrición y bueno, sigue y sigue, porque pues bueno, como bien sabemos, pues un médico nunca deja de estudiar, siempre sigue con una preparación y por eso me di a la tarea de leer el currículo porque no quise quitar nada de este currículum de veras tan extenso y tan bonito y de la cual pues qué orgullo porque sabemos bien que todos los estudiantes de medicina es una carrera muy fuerte, es una carrera muy demandante y la verdad mis respetos para todos los doctores que nos están viendo por toda esta larga trayectoria y todavía continúan. Así que vamos a darle la bienvenida a Denise Peña Chávez. ¿Cómo estás, Denise? Muchas gracias. Muy bien, muy contenta. Gracias. Gracias por estar aquí. Toda una formación. Sí, es muy largo lo de estudiar medicina, pero se va rápido, se va bien rápido. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué quisiste estudiar medicina? Porque no es una carrera fácil. No es una carrera fácil, pero vengo de familia de médicos. Mi abuelo médico, el doctor Adalberto Peña Guerra, después mi papá, el doctor Adalberto Peña de los Santos, también mi tío, mi hermano también se formó en medicina, en cirujano. Entonces, me casé con un médico, entonces realmente... pero al principio, pues simplemente siempre lo vi como muy bonito, una carrera que yo veía que hacía felices a mi abuelo, a mi papá, que les daba mucha satisfacción y es de servicio, entonces finalmente claro, da mucha satisfacción. Qué bonito poder escuchar y poder ver ahorita, ¿no? Cuando leemos el currículum, tantos años, porque muy demandante. Sí, 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 la verdad que sí es demandante, pero se puede y se disfruta. Pues lo principal es eso que acabas de decir, se disfruta. Se disfruta. Y cuando estábamos hablando tras cámaras, Denise, estábamos hablando sobre qué tema tocar, entonces me decías de la diabetes. Sí, el 10% de la población adulta tiene diabetes, entonces eso es muchísimo. Y de este porcentaje algunos ni saben. Y los que sí saben, muchos se quedan con a lo mejor una idea de lo que vivieron sus papás, a lo mejor de lo que vivió un familiar, pero ya hay mucho más.
Hay mucho más en tecnología, el monitoreo es bien distinto, hay mucho más de medicamentos, o sea, ya no nada más es metformina y glibenclamida, o sea, hay muchas cosas diferentes, sí, que siento que no se han dado la oportunidad a veces de conocer todas estas cosas. Entonces, dices algo importante, sí, mucha de la gente no sabe. Sí, y cómo va caminando la diabetes así, qué complicaciones puede tener o no se dan cuenta y de repente explota algo o detona algo. Sí, totalmente. Hay muchos factores de riesgo y de hecho ser mexicano es un factor de riesgo para ser empezar. ¿Ser mexicano? Sí. ¿Por qué? Porque pues tenemos esta genética, entonces ya nada, okay, más por ser mexicano, aunque no tengamos algún familiar, como quiera ya ahí, ser mexicano ya es como una rayita. Aparte la edad, ¿no? Eso es otro factor de riesgo. Vamos envejeciendo y el páncreas se va haciendo más chiquito, va perdiendo volumen naturalmente, entonces vamos otra vez como que otra rayita, ¿no? Entre más edad tengamos, más riesgo tenemos de padecer diabetes. Esos son factores de riesgo, pero que a lo mejor no podemos evitar, ¿no? O sea, ser mexicanos y nuestra edad. Pero lo que sí es lo del estilo de vida, que ustedes platican mucho, que eso es base. Pero digamos que muchas personas ya tienen algunos datos y no se han dado cuenta. Muchos tienen acantosis, que eso es como un poquito más gruesa la piel en el cuello, como un poquito más pigmentado. Pero o muchos, sea, ese es un dato de un foquito rojo. Es otro foco muy grande. O sea, más grueso la piel del cuello. La piel del cuello se les hace más gruesa, ajá, y más oscura. Entonces, okay, se le llama acantosis nigricans. Puede pasar en cualquier pliegue, pero es mucho más común en el cuello. Ok. Es mucho más común y lo hemos visto, a veces lo vemos en niños, o sea, es muy frecuente. Y eso es como de los datos más obvios, pero en realidad también hay otros más discretos, como los fibromas laxos, que son como unos, digamos que son como nevos, como parecen lunares blancos o muy, y saltón, como saltoncitos, ¿no? O sea, como que con relieve. Mucha gente les dice verruguitas y en realidad son fibromas laxos. Y cuando van al dermatólogo a que se los quiten, sí, normalmente el dermatólogo les dice, ¿sabes qué? Esto es un dato de factor de riesgo de diabetes o de diabetes. Sí, se los pueden quitar como quieran. Normalmente se los quitan, pero si uno no controla la base, van a volver a salir. Si uno controla la base, dejan de salir tan frecuentemente. ¿A qué te refieres con controlar la base? Sería controlar ya sea la diabetes, si ya están en esa etapa, o si están en etapas previas, sería resistencia a la insulina. O sea, desde ahí, a lo mejor no voy a atacar todavía diabetes, pero a lo mejor resistencia a la insulina, que es como una primera etapa, ajá, ahí es donde ya tendría que darle tratamiento a eso. Qué increíble cómo, ¿verdad?, puedes ir caminando por la vida y no te das cuenta que padeces de esta enfermedad. Así es. Y, ajá, y luego todavía ya después, vamos a suponer, ya pasaste resistencia a la insulina, ya estás en diabetes. Si estás en unos números como 160, 180 de glucosa, que ya son números altos de diabetes, no va a dar tantos síntomas, entonces lo podemos medio o sea, ignorar. ¿Estás hablando hoy de niveles altos? Ya altos. ¿Y no dan síntomas? No da tantos síntomas. ¿Por qué? El cuerpo es asombroso, se acostumbra, se va adaptando, ajá, se va adaptando, pero ya empieza a haber daño, no más que el cuerpo es bien, pues se adapta. Entonces, muchas personas solo empiezan a tener síntomas hasta que sube de 200, que ya es un número de descontrol. Entonces ya es mucho descontrol y ya cuando están en más de 200, ahí sí puede que tengan lo que ya conocemos como mucha sed, tener, a pesar de estar tomando mucha agua, como que esa sed no se calma y están yendo también mucho al baño, están orinando mucho y la gente como que lo racionaliza y dice, ah, estoy yendo mucho al baño, estoy orinando mucho, porque estoy tomando mucha agua, pero en realidad es porque tienes una sed insaciable. Entonces, eso es un dato muy importante. Y lo otro es mucha hambre, y mucha gente tampoco interpreta el tener mucha hambre como un dato de diabetes, pero sí lo es. O sea, mucha hambre, uh-huh, y mucha sed. Sí, eso es principalmente lo que empieza a suceder. Okay. ¿Cuál es el, dices 200 es lo máximo? Arriba de 200 ya empiezan a sentir esto, pero diabetes es a partir de 123. A partir de 100, ¿qué es lo normal 126. Que teníamos que tener? Lo normal es menos de 100. ¿Menos de 100? En ayuno, estoy hablando de ayuno, menos de 100, y de preferencia esas cifras que las estoy diciendo son de sangre, porque también a veces me dicen que si es lo mismo
glucometría, o sea, como picarse el dedo, ajá, o de sangre, y es mucho más exacto sangre, porque sangre, pues es directo el torrente sanguíneo. Y capilar, o sea, la del dedo, está un poquito mezclada con líquido intersticial, porque no vamos directo a una, como a una la vena. La maquinita que se que ajá, usan, ¿no? Para ese es el glucómetro. Checando. Sí, y ahora hay otros más nuevos que también son una excelente opción para quien quiera monitorizarse adecuadamente, que son los sensores. Entonces, los sensores, eso es algo del 2014 para acá empezaron. Lo que estábamos hablando, uh-huh, que tenemos unas imágenes. Sí, sí, no sí, sé si quieren las puedan poner, porque cuando nos estaba hablando Denise de esto, yo le decía, ¿de qué me estás hablando, Denise? Ahí estamos viendo para los radioescuchas, Denise, explícanos qué es esto. Sí. Para las personas que no lo están viendo ahorita en pantalla. Bueno, hagan de cuenta que es del tamaño como de una moneda, a lo mejor de 10 pesos quizá, y ese sensor va pegado en el antebrazo y se comunica, no trae aguja, no nada, va pegadito nada más, y ese está pegado con un filamento, y ese filamento está como insertado, se inserta en el líquido intersticial, digamos, del antebrazo, y va dando las cifras de la glucosa por medio de Bluetooth a ya sea un lector o tu celular. Entonces, si tienen un smartphone, bajan la aplicación y ahí va dando las cifras. Y lo padre es que pueden ustedes escanearse o pueden revisar su glucosa más de 200 veces en el día. O sea, puede ser algo casi continuo. De hecho, esa es la generación que tenemos aquí en México, la Flash Style, creo que es 1 y 2. Y la 3 todavía no está en México, pero esa ya ni siquiera se van a tener que escanear. O sea, ya va a alimentar la información automáticamente. ¡Qué increíble! Sí. Porque como, bueno, gracias a Dios, no padecemos esa enfermedad, pues muchas veces no conocemos pues las actualidades de la diabetes y nada más sabemos a lo mejor que debes de dejar de comer esto, dejar de comer lo otro, hacer ejercicio, pero al ver esto, o sea, eso queda pegado. ¿Queda no pegado? ¿No se te despega cuando te bañas, no, te lo quitas, te lo pones, se queda ahí? No, se queda ahí, uno se puede meter a la alberca, se puede bañar, dura 14 días y para el día 14 sí, el pegamento ya está como que mucho menos pegado y sí, ya se desprende fácil. Pero es una excelente herramienta porque, a diferencia de los otros métodos, pues es ahora sí que un feedback, una retroalimentación muy rápida. Entonces, si yo estoy desayunando y veo que mi desayuno fue una muy buena mezcla, voy a ver excelentes números inmediatamente. Ah. Pero si a lo mejor decidí desayunar algo que no fue tan buena mezcla o que yo pensaba que era buena mezcla, pero resulta que no, se va a ver inmediatamente. Entonces voy a tener esa retroalimentación de, esto que estoy haciendo no es tan adecuado, voy a hacer una modificación. ¡Qué increíble! Entonces ese dura 14 días. Dura 14 días. Y tienes que estarlo cambiando, ¿o cuánto tiempo, o para quién es este tipo de herramienta? La indicación al principio era para diabetes tipo 1, uh-huh, porque esas personas, los pacientes con diabetes tipo 1, se tienen que monitorizar, o sea, se tienen que picar 4, 5 o más veces al día. Entonces, surgió para esos pacientes, pero después se vio que para las personas con diabetes tipo 2 se asociaba a mucho mejores niveles. O sea, quien se revisa aprende mucho más y de esta manera también, o sea, sin hacer cambios en medicamentos, bajaba su hemoglobina glucosilada, o sea, bajaba su azúcar. Este aparato te va ayudando a poner atención en lo que estás comiendo, porque inmediatamente me comí un alimento que no era apropiado para mí y luego vas a tener ahí en tu, uh-huh, teléfono, te está avisando la que realidad, no está bien, que eso no estuvo tan bien y que a lo mejor se queda ahí mucho tiempo, ¿no? Y también eso, que si ya están viendo que están muy elevados, quizá me mido más para la siguiente. O sea, vas teniendo un control. Sí. Y entonces este tipo de aparatos te enseña cómo controlarte, te enseña cómo, sí, es de por vida que tienes que estártelo cambiando. No, en diabetes tipo 2 se aprobó para que lo pudieran usar justamente como una experiencia como de aprendizaje, una experiencia como de ajuste, uh-huh, y también eso, cuando van iniciando medicamentos, quizá tienen el miedo de ¿qué tal que me va a bajar? ¿Qué tal que me baja de más? Quien ha experimentado una hipoglucemia o una glucosa debajo de 70, que es una hipoglucemia, se siente muy feo. Se sienten que mucha ansiedad, se siente temblor, necesitan comer algo. Y eso viene con las personas que tienen diabetes. Y que de repente les baja de más.
¿Qué te parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir entendiendo un poquito más de todo esto y ver qué es lo que podemos hacer y pues estar más atentos para tener una mejor calidad de vida? ¿Te parece, Denise? Excelente. Vamos a una pausa, continuamos. Los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. La violencia y el incumplimiento familiar tienen consecuencias. Cero tolerancia. Ningún violentador podrá llegar al poder. Tampoco ningún deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o sentenciado por violencia familiar podrá tener un empleo en el gobierno o competir por un cargo de elección. Así lo estableció el Senado en una reforma constitucional para proteger derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ahora es ley. Senado de la República, 65ª Legislatura. Movimiento Ciudadano demuestra que es empleado de Morena. No les bastó con llevar a Andrés Manuel al poder, siguen trabajando para él. Están sometidos y no vamos a permitir que sigan engañando a la gente. Movimiento Ciudadano ni es movimiento ni es ciudadano. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad civil a sumarse al trabajo de la coalición y a construir juntos el México que soñamos. PRI. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Y seguimos aquí en tu programa Construye tu Camino, abrazando la vida. Pero antes de continuar con la entrevista, vamos a una mención de nuestro patrocinador. Cuando eliges Colegio Vizcaya, tu familia forma parte de la nuestra. Este mes de junio, inscríbete en secundaria pagando solo 500 pesos y obtén un 50% de descuento en tu primer colegiatura. Últimos lugares. Ofrecemos para tu hijo una educación personalizada, acompañamiento psicopedagógico, valores, escuela para padres, emprendedores, ciencias y apoyos económicos. Contáctanos al 878-133-6703 o búscanos en Facebook como Colegio Vizcaya Piedras Negras. Promoción válida al 30 de junio o agotar cupos. Y continuamos aquí hablando pues de este tema tan importante, las actualidades que tenemos ahorita para esta enfermedad de la diabetes, en la que todos debemos estar informados. Yo me quedé impactada, está con nosotros Denise Peña, vuelvo a mencionar su nombre, la doctora Denise Peña. Me impresionó lo que dijiste al principio del programa, que el 10% de la población padece de esta enfermedad. Sí, y creo que en México es un poquito más, las cifras están así como que no tan claras, pero los expertos estiman que en México es más alto que 10%. Increíble. Increíble. Y entonces, estábamos hablando, antes de irnos a corte, de la hipoglucemia, ¿lo dije bien? Sí, hipoglucemia, okay. Así es. O glucosa baja, podemos decir, o se me bajó el azúcar, ¿verdad? Ok, no, sí, para mí se me bajó el azúcar. Se me bajó el azúcar, sí puede ser. Y el cerebro, de lo único que se puede alimentar es del azúcar en sangre. Entonces, si detecta que estamos bajando, menos de 70 ya se considera hipoglucemia, pero menos de 54 normalmente hasta datos neurológicos hay, o sea,
empiezan a estar confundidos o muy somnolientos, estuporosos, o sea, empiezan a no reconocer a las personas. O sea, es muy, muy alarmante, es una sensación muy fea y es una experiencia que quienes lo han vivido no quieren volverlo a vivir. O sea, entonces, es un shock. Sí, es muy tu feo. Cuerpo. Les da, pues sí, mucha ansiedad, temblor. Entonces, son todas nuestras hormonas contrarreguladoras, como todas nuestras hormonas del estrés, que salen a tratar de rescatarnos y a tratar de buscar glucosa de donde sea. Y entonces es cuando se sienten así, como un rush de adrenalina y de cortisol y todo al mismo tiempo. Entonces, es muy fuerte. Y no es bueno, o sea, eso no se relaciona con un control de diabetes. Y este tipo de sensores mandan alarmas, o sea, alertan. ¿Pero cómo? De que, oye, te está bajando, estás con una tendencia hacia abajo. Entonces, a lo mejor te podrían decir 70 con una flechita hacia abajo, que es una tendencia de que vamos para abajo. Entonces, ahí uno reacciona y no deja que llegue a un 54. Y en el momento te tomas el medicamento o te tomas... Más bien es tomar azúcar, o sea, en este caso sería miel. ¿Miel? Podría ser miel, que es lo más, digamos que es algo con una glucosa muy alta y muy rápido de absorber, porque la forma de la miel es muy fácil de absorber, o sea, se absorbe casi inmediatamente. Entonces, las versiones de jugo, jugo en Tetra Pak de los ¿un niños... ¿Un plátano? Puede ser un plátano, pero por ejemplo el plátano es sólido, entonces va a ser un poquito más lento, pero está bien, o sea, sería buena opción. Bueno, pero porque a veces te pasa que y en la casa no tienes, a veces no tienes, ¿verdad? Esas cosas. Bueno, las personas que padecen diabetes, pues obviamente deben de tener lo necesario, pero de repente te puede pasar en algún otro lugar. Sí. Donde a las personas con diabetes les recomiendo que compren o que tengan tabletas de glucosa, así las venden en las farmacias, como tabletas de glucosa, y son ya sea de 4 gramos o de 5 gramos, entonces para rescatar de una hipoglucemia o de una baja de azúcar, se deben de tomar de 2 a 3 tabletas y revisar en 15 minutos cómo andan. Eso te va a alivianar. Eso ya les va a subir la glucosa a un nivel estable, sin tampoco irnos del otro lado, porque también tengo pacientes que en la desesperación, pero agarran muchísimo, entonces no nada más 15 gramos, que es lo que se recomienda, sino 30, 40 gramos, y entonces ahí sí, pues al ratito traen un pico de glucosa elevadísimo, entonces tampoco quiero que se vayan del otro lado. O sea, tienes que tener un equilibrio. Un equilibrio. Y entonces estos aparatos te van a ayudar a irte dando cuenta para evitar esa situación. Sí. O sea, te está casi, creo que vas para abajo, pues... Una pastillita, la mielecita, algo para que te niveles. Así es. Qué increíble. Correcto, sí. Y se ha visto eso, que se ha mejorado mucho el apego, porque las personas ya no tienen ese miedo de, ¿y si me baja? ¿Y si esto? O sea, porque ya saben, bueno, tengo esta red de seguridad, de que si yo voy viendo y cualquier cosa, pues yo consumo algo, ¿verdad? Me rescato. Y aprenden mucho. Entonces, por ejemplo, el día que hacen ejercicio, también lo ven. Hice ejercicio y todo ese día anduve excelente en mis glucosas. ¿Qué fue lo que cambió? Ese día hice ejercicio, ese día sensibilicé a mi músculo y mi músculo captó mucha glucosa. Entonces aprenden pues de eso, del impacto que tiene su estilo de vida ahí mismo, o sea, en ese momento. Porque cuando los veo cada 3 meses en consulta, pues a lo mejor les puedo decir, pero no es algo tan inmediato. Ok. Qué increíble cómo hay tanta ayuda ¿sí? en la actualidad, porque la verdad dices que ya tienen varios años con este aparato. Bueno, y yo no era tan conocido. No es tan conocido porque gracias a Dios no estamos en, bueno, no tenemos esa enfermedad, pero sí es bueno saberlo, porque la gente, los televidentes, radioescuchas que nos están viendo, pues puedes darte cuenta que si tienes esta situación o algún familiar tuyo tiene esta situación, pues este aparato te puede ayudar, como quien dice, a irte entrenando para que te des cuenta en el momento de lo que estás haciendo correcto. Sí, así es muy bueno y les digo, se asocia a mejor apego al estilo de vida sano y también se asocia a mejor apego a tus medicamentos y a que baja la glucosa. O sea, si ustedes tienen una hemoglobina glucosilada, que es el promedio del azúcar, como en un 8, nada más con el agregar el sensor, las personas se motivan mucho más y bajan casi 1% de glucosilada. O sea, con el solo sensor, sin haber hecho cosas de medicamentos o otras cosas. Pero es porque ellos tienen ahora un empoderamiento de tomar decisiones con mayor información en el momento.
Sí, como que se me antojó portarme tantito mal, entonces ahí me estoy dando cuenta si sí o si no. Qué impactante lo que dijiste del ejercicio. Sí, sí, sí. O sea, cómo también te monitorea, o sea, lo bien que te hace el ejercicio. Sí, siempre que me piden que les quite algún medicamento a mis pacientes, que me dicen, se me hace que ya es mucho, les digo, bueno, si aumentan masa muscular, yo quito uno, o sea, fácilmente. Porque si uno aumenta masa muscular, es como agregar un medicamento. El propio músculo está captando la glucosa y entonces de esa forma nos va a ayudar. Y eso también es muy importante porque muchas personas solo quieren hacer cardio, sí, y también tienen que hacer resistencias. Ya, o sea, estoy entendiendo más a mi entrenadora. Sí. Que me dice más masa muscular y a mí me gusta más el cardio. Me dice, no, ya por la edad y acá necesitas. Y ahorita que te estoy escuchando, qué importante es saber todo eso. Sí, la masa muscular dictamina también nuestra calidad de vida en nuestra tercera etapa. Digamos, cuando llegamos ya a ser mayores, quien tenga músculo, quien hizo ejercicio toda la vida, es otro panorama totalmente. Son bien ágiles. ¿Quién hizo músculo? ¿Quién hizo músculo? Sí. ¿A partir de qué edad? Digo, siempre es bueno hacer ejercicio. Pero, siempre, por ejemplo, un niño no es lo mismo que un adulto, ¿no? Que haga más masa muscular. Sí, claro. Como que en el niño no te clavas tanto que haga masa muscular. Normalmente tienen sus entrenamientos, o luego ya de más chavitos, ¿verdad? Que van también al gimnasio, que sus clasecitas de baile, dependiendo. Sí. En los 20, 30 es cuando, digamos, si hacen ejercicio muscular, o sea, de resistencia, de fuerza, es cuando el músculo generalmente, o sea, funciona, se hipertrofia mucho más, crece mucho más. Y ya después es más difícil. Entonces, quienes estén en esa edad de 20, 30, aprovechen porque a lo mejor con menos repeticiones van a poder hacer mucho más músculo. Claro. Y ese músculo se va a quedar, ¿verdad? A futuro, o sea, eso le va a servir. Y los que estén mayores de 40 no pasa nada, pero sí va a costar más trabajo. Sí cuesta más trabajo, pero se puede. De que se puede, se puede. Sí, sí, cuesta más trabajo. Sí, cuesta más. Ahí estás con las repeticiones, ¿verdad? Y sientes que sí, se te va a reventar la pierna. Pero bueno, al escucharte, pues nos motivamos más, ¿no? Sí. Porque lo que queremos es tener una buena calidad de vida. Totalmente, claro. Pero sí me impactó la manera en cómo manejaste lo del ejercicio, ¿no? Lo del aparatito, sí, que les va diciendo, pues en todo el día tuviste, sí, buen... Y hay gente también que le falta a lo mejor la motivación. Todos, sí, mis pacientes que son ingenieros, todos los que piensan de esa forma, o sea, que tienen una mente que les gusta mucho medir las cosas. Dos por dos, cuatro y ahí. Sí. Ajá. Bueno, a ellos les encanta esto y les encanta saber cómo van y medir, ¿verdad? Saber las mediciones, ver los porcentajes, ver la grafiquita. Ahí sabemos si el 70% de del tiempo estoy dentro de mi rango, voy muy bien. Entonces, a todos los ingenieros y a todos los que tienen esa mente más matemática, les encanta eso y los motiva mucho. Hay quienes no tanto, pero a este tipo de personas les motiva muchísimo la información, la retroalimentación y la información. Y se ve en los resultados. Y aparte yo creo que eso también les ha de dar un mejor ánimo. Sí. ¿No? Mayor adrenalina, motivación, creatividad, porque cuando te sientes bien, pues realmente lo proyectas en tu trabajo, con tus seres queridos, con todos. Y hay veces, sí, si no están motivados, pero en la diabetes no puedes jugar. No, no, no. Y quisiera decirles, quien se sienta en descontrol, acuda con su médico y comuniquen sus preocupaciones, porque hay muchas opciones. O sea, antes nada más teníamos uno o dos medicamentos, pero ahora hay muchas opciones. Entonces, si no están del todo controlados o contentos, a lo mejor sí están controlados. ¿A qué te refieres con descontrol? Que se sientan... Descontrol es que no estén en sus cifras correctas, que sería, okay, entre 80 y 130 en las mañanas. Okay. O después de comidas que estén subiendo más de 180 de glucosa. Si eso está sucediendo, no están en buen control. Entonces, checar. Sí, tienen que acudir y comunicarse con su médico y hacer cambios. Pero pues dices que hay muchas alternativas. Hay alternativas. Entonces no se preocupen, hay muchas alternativas. Aquí el chiste es estar con tu médico, sí, de cabecera, con tu médico adecuado, sí, de que te pueda. Que te conozca. Claro, que te conozca y pues para que tengas una mejor calidad de vida. Vamos a una pausa y regresamos, no te vayas.
Los dolores en articulaciones son molestos y pueden indicar alguna lesión grave. Doctor Luis José Flores, traumatólogo y ortopedista. Ven con nosotros y deja de vivir con dolor. Agenda tu cita al 844-880-5541 y WhatsApp al 878-210-3039. Óptica Cristal. Pensionados y estudiantes, Óptica Cristal les tiene buenas noticias. Lentes completos a solo 750 pesos. Sí, solo 750 pesos en Óptica Cristal. Óptica Cristal. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Pertenece! Usa una cubeta para lavar tu carro. El agua es de todos. Sí, es cierto. Hay que cuidar el agua. ¡Ya ciérrale! Y tú también. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Y continuamos aquí con Denise Peña Chávez hablando de este tema, pues todas las actualidades, ¿no?, que hay en la diabetes que a veces no conocemos, pero también hay complicaciones. Sí. ¿Cuáles son las más comunes o qué esperar? Las dividimos en dos, prácticamente son las microvasculares y las macrovasculares. Suena muy médico, pero en pocas palabras es riñones, como digamos de los vasos pequeños, serían como riñones, ojo, retina y neuropatía. Entonces ahí casi siempre, de hecho esa es la razón, una vez me fijé así en mi consulta, la razón número uno de por qué van a verme es neuropatía. O sea, es dolor y ardor en los pies, esa es la razón número uno. Entonces, digamos, esa es otra de las complicaciones y todo eso es microvascular. Y macrovascular, eso es de los vasos grandes y se refiere más como a hipertensión, o sea, de los vasos grandes a complicaciones tipo falla cardíaca. Y ahí quisiera decir, o sea, la razón número uno de muerte en diabetes es infarto. O sea, es más bien una razón cardíaca. Entonces, cuando tú escuchas, murió de un infarto, ¿tenía diabetes? Si tenía diabetes, es como que es lo más seguro es que la persona se vaya a morir de un infarto. Pero también pueden tener complicaciones por falla renal o por otra situación. O sea, ¿la diabetes te va a ir pegando en tus órganos? Sí. ¿Dependiendo al que se le ocurra? Pues esos son los que más se afecta. Okay. Y se ha discutido, ¿no?, de cómo es el mecanismo fisiopatológico de por qué lo hace. Y por ejemplo, la neuropatía, la glucosa es pegajosa, es como miel, o sea, es pegajosa. Uh-huh. Y así como la tenemos circulando, digamos que si yo la tengo en niveles muy altos, se va a pegar de más. O sea, voy a tener, digamos, pegado de más o glucosilado, uh-huh, de más. El nervio, por ejemplo, y de esta forma sacamos algunos estudios, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada, que es el estudio de cada 3 meses, es que tanta azúcar se le pegó a la hemoglobina, y entonces, okay, de ahí sacamos un porcentaje. Prueba de que se pega, ¿verdad? O sea, de que la glucosa se pega a las estructuras, se pega a la sangre. Entonces, ¿cómo le haces para limpiar eso? ¿Ya lo tienes así de por vida o se puede limpiar o qué? Sí se despega, digamos así. ¿Sí se despega? Sí se despega si uno baja sus niveles de glucosa. Por eso siempre, ante todas las complicaciones,
siempre la base, o sea, el cardiólogo les va a decir, la base es la glucosa. Yo puedo hacer esto, pero la base es control de glucosa. Y igual, el oftalmólogo, ¿qué les dice? Yo puedo hacer este tipo de tratamientos, pero la base, control de la glucosa. O sea, siempre es eso, porque tenemos que bajar los niveles de glucosa en sangre para que se despegue. Y digamos que no se pegue más todavía. ¿Y eso es con pura dieta? ¿Medicamento? No, no, no. Hay, ahora sí que tenemos que echar mano de todo. O sea, tenemos que echarle montón, y eso es con el ejercicio, con la dieta y los medicamentos. Digo, la verdad es que viva la tecnología, tenemos muchas más clases, entonces sí podemos evitar estas complicaciones. Y mucho de las complicaciones también es monitorizar, o sea, hacer lo que dicen las guías que tenemos que hacer, que es, por ejemplo, ir una vez al año con el oftalmólogo. A la mayoría de mis pacientes de primera vez les pregunto cuándo fue la última vez que fue con su oftalmólogo y me dicen nunca. Entonces, tienen que ir con su oftalmólogo en el diagnóstico. Entonces, cuando les dicen, ¿usted tiene diabetes? Tiene que hacer cita también con el oftalmólogo. Después de eso, es una vez al año para ver que todo siga bien. Porque así, si ve algún cambio el oftalmólogo, inmediatamente, ok, podemos hacer esto y esto y esto, y ya nos va alertando. ¿Y nada más con el oftalmólogo? No. Por ejemplo, el ojo va igual casi siempre que el riñón. ¿Pero bien curioso. ¿Cómo? Sí, porque las mismas, pues digamos que es algo sistémico. Entonces, como es algo sistémico, el ojo va igual que el riñón. Entonces, si yo ya detecto retinopatía leve en ojo, aguas. O sea, riñón ya debe de tener también como que un pequeño daño. O sea, están hermanda, de la mano. Muy de la mano. También cuando me dicen, no, pues ya tengo retinopatía, grado 3, ¿y el riñón? No, bien. No creo. Entonces, hay que revisar bien el riñón también. Y eso hay que tú proteger. Lo revisas, el médico internista, el médico tú ya internista, revisas el riñón. Y hay un estudio en específico que tenemos que hacer una vez al año que se llama microalbuminuria. Y es la cosa más sencilla. Ay, a ver, háblalo más despacito. ¿Cómo se llama? Micro, chiquito, albuminuria. O sea, ¿qué tanta proteína estamos tirando? Como la albúmina. Ajá, la albúmina que la estamos, no las debemos, la albúmina. Eso yo nada más lo había escuchado con preeclampsia y albúmina en los embarazos. Ah, justamente, bueno, pues muy parecido. La albúmina es muy preciosa, es proteína, no la debemos de tirar jamás, ¿no? Entonces, y es lo que pasa cuando te da albúmina. Si la estamos orinando, eso es daño, eso me habla de daño renal, incipiente, okay. Probablemente reversible, pero se tiene que ver. Entonces, una vez al año es una muestra. No es el de 24 horas así, que es bien pesado, porque pues junta la orina de 24 horas, no. Es nada más una muestra, es una muestra de orina a cualquier momento. Oye, al azar. Hay unos exámenes así. El otro día me estaban hablando de un examen de una persona que me decía, no, es que no puedo ir a tu casa porque tengo que estar orinando no sé qué tanto en un recipiente. Sí, también ese a veces lo hacemos, una disculpa. A veces decía, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué examen es ese? Y ahorita sí, que te estoy escuchando, pues me acordé de esta persona. Sí, ese estudio también a veces se lo pedimos a las personas con diabetes, si salen mal en el de la microalbuminuria. Ajá. Si salen bien, perfecto, el siguiente año volvemos a revisar. Si salen mal, se tiene que revisar, bueno, qué tanta proteína están tirando. Entonces, se trata de estimar, más bien, de ver cuánta depuración de creatinina y cuánto están tirando de proteínas en 24 horas. Wow. Entonces, si me hacen un estudio de sangre, pueden como usar fórmulas y estimar, o sea, como calcular a cuánto está trabajando mi riñón. Pero ese de 24 horas es como un poco más exacto, porque ahora sí que tuve justo las 24 horas, aquí cuánta proteína hay, y aquí cuánta depuración de creatinina hice. Entonces es como, no es a base de fórmula, es a base de conteo. Entonces sí, wow, existe ese tipo de estudios, pero no les tengan miedo, en realidad es un poquito incómodo porque tienen que estar ahí, pues digamos, en su casa ese día, pero no pasa nada, realmente es un estudio que comúnmente se pide, se realiza, pero antes de ese todavía está este mucho más práctico, que es la microalbuminuria, y es nomás una muestra y nos da una idea de cómo anda el riñón. Entonces, muchas de las complicaciones se pueden evitar si yo estoy con las guías haciendo lo que me toca de control. Entonces, ir al médico no es nada más modificar el medicamento, sino también es, bueno, ¿qué nos falta? ¿Cómo vamos en esos exámenes que nos toca hacer rutinarios, ¿no? Entonces, si uno lo hace, tienen excelente calidad de vida. Tengo
varios pacientes estrella que van súper bien, excelentemente bien, sin ningún tipo de daño y ya tienen años controlados a la perfección. Y claro que es su mérito porque están motivados y están yendo y lo están haciendo constantemente. Es algo, es un maratón, ¿verdad? Lo hacen siempre. Y es de por vida. Es de por vida. O sea, el cuidarte es de por vida, pero qué padre eso que dices, esos pacientes estrella, que son personas obviamente que se quieren a sí misma y que quieren pues lo mejor y tener una vida bien, porque luego los que no se cuidan también puede ser una complicación luego también para la familia. Sí. Porque pueden tener otro tipo de complicaciones. Sí, hay una frase que me gusta mucho, pero también me asusta un poco, que se llama, que dice así, si yo no invierto tiempo en mi salud, forzosamente voy a tener que dejar ese tiempo para la enfermedad. Entonces, es mejor invertir en salud, mil veces. Claro, claro, mil veces. Es pero ahorita hasta costoso no hacerlo, porque incluso hay veces que me dicen, es que es muy caro. Bueno, si no lo haces, va a ser mucho más caro, la complicación es mucho más cara. Es una inversión. Es una inversión. ¿No? Sí. Es una inversión, ¿por qué? Porque, bueno, no sabemos por qué, pero si ya las personas que tienen esta enfermedad, pues entonces la tienen que seguir cuidando, como bien dices, de por vida. De por vida. Entonces, ¿van con el oftalmólogo? El oftalmólogo una vez al año, definitivamente, para que les chequen la retina, el fondo de ojo. Fíjate, qué impresión lo que estoy aprendiendo el día de hoy, ¿no? Que el ojo y el hígado van de la mano. El riñón, sí. El riñón, perdón. Sí, el riñón. Que el hígado también se checa una vez al año. ¿También? Hablando de, ya que entró a la conversación, okay. El ya hígado. Ya salió el hígado también. Pero entonces es el ojo con el riñón. Esos van muy de la mano, okay. Sí. En cuestión de diabetes van muy de la mano. Y el hígado, bueno, se asocia mucho el hígado graso a diabetes, entonces... El hígado graso es una de las razones más comunes de cirrosis, entonces... ¿Hígado graso? Sí, antes se pensaba que solo el alcohol, como que el cirrosis alcohol, y no, o sea, hay personas que nunca han tomado alcohol en su vida y tienen cirrosis por hígado graso. Entonces también se tiene que revisar las pruebas de función hepática una vez al año. Qué increíble lo que nos acabas de decir, porque si es cierto, escuchas cirrosis, pues tomaba mucho. Tomaba mucho, no precisamente. Puede ser también el hígado graso, estamos aprendiendo mucho. Bueno, es que yo no había escuchado eso, Denise, no es así mi tema, pero qué padre poder escuchar todo eso para estar atentos, porque como dicen, el conocimiento da poder. Entonces, si me estoy dando cuenta de situaciones en mi organismo, pues lo mejor es invertir en una buena... Sí, en una buena cita. En educación en diabetes, que claro. Eso es bien importante, y en darle el seguimiento y no escatimar en estas cosas de prevención. En todo lo de la prevención vale mucho, mucho la pena. Los pies también son bien importantes y eso es cada 3 meses que lo revise el médico. Y eso es el revisarlo. Médico. Sí, lo revisamos, hacemos una prueba que es la prueba del monofilamento y una prueba que se llama la prueba del diapasón. ¿Eso lo haces tú también? Lo hacemos en consulta. Ajá. Como parte de de revisar que no haya neuropatía y de cómo va progresando. Ok, entonces mucho cuidado con los ojos. Los ojos, los pies, los riñones. Y dices que la mayoría que llega es por los pies. Sí. Por dolor de los pies. Dolor de los pies. Porque, por ejemplo, a lo mejor tienen visión borrosa y medio que lo ignoran. Quizá riñón, pues tirar proteína... Se puede ver la orina espumosa para que revisen, pero en realidad tampoco es algo que podemos ignorar. Pero los pies como que sienten unos piquetes ahí. O sea, ¿te impiden caminar bien? Pues más que nada les impide dormir. Cuando están dormidos los despierta el piquete, como si alguien llegara y picara. No calambre, un piquete. No, piquetes. Ok, piquetes, no, pues ahí sí dices... De aguja... En la pierna, en el pie. Entonces se despiertan y no pueden dormir. Qué increíble, o sea que ese es el mayor de los síntomas. Ese es por el que más como que acuden, es el Denise. Que más ya no pueden ignorar. Pues qué interesante, Denise, te queremos dar las gracias por haber estado aquí con nosotros porque realmente nos abriste más el panorama, nos diste más ayudas de que hay más actualizaciones, que no es las mismas pastillas, que hay muchísimas cosas que podemos hacer y bueno, pues no, como decimos, invierte
en tu salud para que más adelante no tengas problemas, Denise. Qué orgullo, qué orgullo para tu papá también tenerte aquí, de nuevo aquí en Piedras Negras, y bueno, ya toda una profesionista doctora, qué gusto tenerte aquí, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y espero volverte a tener, claro, ¿te parece? Sí, sí. Y a ustedes, bueno, pues espero que nos haya servido mucho a todos esto, compártelo con aquellos que creas que les pueda servir mucho, y bueno, pues continuamos para cerrar en el próximo segmento, y ahorita despedimos a Denise. Gracias. Bye. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Por ti. En Coahuila hemos recorrido un largo camino. Trabajamos con energía. Enfrentamos todos los retos con valor. Lo hemos logrado. Tras años de esfuerzo, Coahuila está en paz y en crecimiento. Ese es nuestro legado. Hoy, Coahuila es mejor por ti. Por ti. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Laboratorios Piedras Negras, estudios de gabinete a tu servicio, tomografías, densitometrías, rayos X y más. Contamos con servicio de consulta con médicos especialistas. Tenemos 3 sucursales, una cerca de ti. Colonia San Joaquín, Colonia Centro y nuestra matriz en la Colonia Roma. Búscanos en redes sociales, somos Laboratorios Piedras Negras. Frontera Limpia solicita personal, ayudante recolector y ayudante de chofer con disponibilidad de horario y muchas ganas de trabajar. Requisitos: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, RFC, número de IMSS e INE. Interesados, presentarse en horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Arquitecto Armando Jiménez 201, Colonia Ramón Bravo, o llamar a los teléfonos 878-782-3933 y 878-143-94 43. Frontera Limpia solicita personal. Y continuamos aquí con tu programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Y ahora estamos aquí con nuestro patrocinador Vizcaya, recibiendo a Dianey y a Diana. Bienvenidas, chicas, de nuevo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la confianza. Y entonces vamos a hablar del Colegio y Universidad Vizcaya, que por cierto, qué bonitas se ven las instalaciones. Sí, muchísimas gracias. De hecho, estamos aquí el día de hoy para agradecer, ¿verdad?, la oportunidad que nos dieron a colegio y a universidad de poder compartir un poquito o hablar un poquito sobre nuestro trabajo que llevamos ahí en la familia Vizcaya. Por el lado de colegio, pues estamos muy contentos porque ya cumplimos nuestra meta, ¿verdad? Hemos cumplido nuestra meta, llegamos a la capacidad que tenemos de instalada, y pues estamos el día de hoy para informarles que nosotros como colegio secundaria y preparatoria hemos cerrado ya nuestras inscripciones. Ya estamos llenos. Wow, entonces, agradecerles también a los padres de familia que se inscribieron con nosotros, la oportunidad que nos están dando para poder brindarles, ¿verdad?, la mejor educación a sus hijos y poder acompañarlos dentro de, ya sea secundaria, los 3 años, o preparatoria dentro de los 2 años que tenemos ahí con nosotros, ¿verdad? Estamos muy contentos y agradecemos la oportunidad que nos han dado de poder compartir un poquito sobre nosotros. Increíble. ¿Qué sienten de que ya lleno, cupo lleno? O sea, que ya listos para empezar. Así es, ya estamos. ¿Empiezan? Ya estamos listos por empezar. Iniciamos. ¿Ya están en vacaciones? Ya. Okay. Estamos por iniciar en el mes de agosto, entonces les hacemos extensiva la invitación a los padres de familia que se unieron a la familia Vizcaya para que se acerquen a las instalaciones y vayan realizando el proceso que continúa, ¿verdad? Tanto de uniformes, en lo que son los libros y mayor información, ¿verdad? Excelente. Así es.
Eso es en cuestión colegio, de colegio, que es secundaria y preparatoria. Y preparatoria. Así es. Y luego tenemos a Diana. Sí. Yo pertenezco a colegio, sí, también, pero vengo a hablarles un poquito de nuestra hermana universidad, ¿verdad? De que ahorita pues todavía hay cupo, como las clases inician hasta septiembre, todavía hay bastante cupo. Hay pues también la flexibilidad de los horarios que se manejan ahí, las carreras son bastantes. ¿Qué horarios tienes ahí? Hay matutino, nocturno, vespertino también, y también hay sabatino. O sea, todos los horarios. Todos los horarios. ¿No descansan? No. No descansan. Tienes todos los horarios. Entonces, a quien se anime a entrar a Vizcaya, pues yo creo que muchas personas quieren complementar a lo mejor alguna carrera, o no han terminado, o les gustaría iniciar. Yo creo que es una oportunidad bien grande porque hay flexibilidad. Claro. Si tú trabajas y por la tarde puedes, bueno, pues también hay carreras en la tarde, hay carreras los sábados, si descansas el sábado, pues te puedes aventar tu Eso carrera. Eso es una muy buena oportunidad, porque en sábado realmente, ¿qué? ¿De 7 a 3? 7 a 3, 7 a 4, dependiendo de la carrera. ¿Dependiendo? Sí, y tenemos unas promociones nada más que no me las sé de memoria, entonces no me importa. Tuve que traer acordeón. Claro. Gastronomía, la inscripción está en $1,000. El nocturno está... ¿Es un especial que es tiene? Es un especial, es la promoción que está hasta el día de mañana y hasta ahí llegó. Todas las personas que quieran estudiar gastronomía tienen hasta mañana. Hasta mañana para inscribirse con $1,000. Ajá. Y en todas las carreras en nocturno, hasta el día de hoy y mañana, están en $500, más el 50% de descuento en el primer mes. Eso es demasiado. Es bastante. Sí, es un... Pero eso es nada más, ojo, hoy y mañana. Hoy y mañana. Okay. Y escolarizado y sabatino son $500 la inscripción, más el 30% en el primer mes también. Entonces, mucha ayuda. Es bastante. ¿Qué carreras? Pues tenemos. ¿Qué carreras cuentan? A ver, no me las he aprendido todas de memoria, tal vez. Está administración, está psicología, arquitectura, diseño gráfico, gastronomía, contabilidad, criminología, ingeniería, también hay ingeniería. Y está más, muy amplio. Está de todo. ¿Hay alguna carrera que tenga más demanda que otra? Pues ahí sí no me sé exactamente, pero por ejemplo, hay unas carreras que sobresalen mucho como gastronomía, sí, porque se hacen eventos y sobresalen porque pues atienden, ¿verdad? Sí, los por ejemplo, lo que hacen mucho, ¿no? Es la rosca de exactamente, Reyes. Exactamente, pero iba. Es una rosca, ¿cómo se llama? De récord, ¿no? Sí. Casi creo, porque hacen una rosca y hacen el evento, ¿no? A veces en conjunto con municipio. Con municipio o algo así, entonces... yo creo que más que ser la más demandada es una carrera estrella, ¿no? Ahí sí, que sobresale bastante. No, y aparte de las instalaciones que tienen ahí. Están muy padres, está muy bonito, todo muy nuevo. Así donde es. Tienes todo, ¿verdad? Uh-huh. Hasta tienen, bueno, se ve como estacionamiento. Sí, tiene estacionamiento abajo. Debajo de todo el edificio. Subterráneo, estacionamiento. No, subterráneo, ¿no? Nada más. Abajo. Techado. Ok. No, se ven muy bonitas las instalaciones, realmente es una, pues, muy buena oportunidad. ¿Qué es lo que más disfrutas, Diana, en colegio? Yo trabajo directamente con los chicos, y pues me gusta mucho ese contacto que hay, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad, pues nosotros estamos para orientarlos, para asesorarlos, y de que a la edad que tienen ahorita, que están en secundaria y bachillerato, requieren mucho de ese apoyo, más porque a veces, aunque lo tengan en casa, Es que es diferente, ¿no? Es equipo, se hace un poco de equipo, ¿no? Es diferente, Dani. ¿Tú qué es lo que más disfrutas? Es diferente. Yo disfruto la compañía que tenemos con el departamento y obviamente también la cercanía que tenemos con los padres de familia y con los docentes, que es lo que se encarga mi departamento como tal, ¿verdad? La coordinación académica, así es. Excelente. Así es. Pues muy buen equipo. ¿Es hoy y mañana? Vuelve y a mañana. Decir para las personas que nos están viendo. Es gastronomía, $1,000 de inscripción. Todas las demás carreras de... Voy a leerlo sí, porque si claro, no se me olvida. Sí, claro, claro. Nocturno, $500 más el 50% en el primer mes. Escolarizado y sabatino, $500 de inscripción y 30% en el primer mes. Pues ahí tenemos una muy buena oportunidad, como bien dijiste. ¿Están llenos ya? Así es, ya estamos llenos en colegio. ¿En secundaria y prepa? Así es, secundaria y prepa. Quienes estén interesados y buscan una oportunidad en lo que son las carreras universitarias, nos pueden contactar ahí a los números de universidades, 782-7828.
Bueno, nos encontramos ahí en Fidel Villarreal 439 en la Colonia Tecnológico. Excelente, pues muchas gracias. Gracias por la confianza. Que sigan los éxitos y que sigan llenos en todos los aspectos. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Que tengas un excelente día. Bye bye. Gracias.